tuvimos mucha aceptación en lo que es el circuito Capital Federal, donde está toda la movida heavy metal, que es, comprende Capital Federal, Hurlingham, La Ferrere. El núcleo está ahí. Después las raíces se van esparciendo por el país. Y Bahía Blanca tiene una escena bastante fuerte, solo que no es tan masiva. Como es, por ejemplo, el punk, o por ahí lo que es la cumbia, o estilos así. Nosotros nos movemos. No hay nadie que nos, digamos, nos apoye o haga que nos movamos. Tenemos que movernos nosotros, somos una banda independiente. Todo lo que logramos, lo logramos por nuestra voluntad y nuestros contactos. Y eso es lo que marca la diferencia. Nosotros nos movemos y buscamos, y lo que queremos hacer, lo hacemos. Y ya está. Hemos pasado por varias cantidades de circuitos, tanto como festivales importantes en Buenos Aires, como también el Cosquín Rock, que ya fuimos varias veces. Por eso que también el amplio de la banda se agranda un poco más, ¿no? Porque vos vas a festivales y bueno, hay mucha gente que viene de muchos sectores. Entonces se va desparramando un poco más fácil todo lo que es la escena de la banda, ¿no? La semana pasada, hace dos semanas, estuvimos en Buenos Aires también tocando con dos bandas muy importantes. Incluso fuimos la única banda telonera que estuvo con ellos del país. Y la semana pasada cerramos acá, en Bahía Blanca. Y bueno, con un montón de proyectos ya para arrancar desde enero para todo el año que viene, ¿no? Tenemos temas que se llaman la atención, como por ejemplo el nombre que le da el disco, que es Son of Fear, Headbanger, que es básicamente el fan del heavy. Y también, bueno, tenemos el video, Reason to Last, que lo pueden buscar en Vimeo, en YouTube también. Esos son los temas que elegimos nosotros y que por ahí han tenido más respuesta tanto del público, tanto en vivo como en la red o hablando. El disco lo que tiene es del género, pero es diverso a su vez. O sea, tiene aceptación tanto de fans que son del heavy melódico como del heavy extremo. Tiene una gran gama donde podés encontrar diferentes variaciones. Tal vez porque escuchamos diferentes estilos nosotros también. Pero salió un poco experimental y quedó.